Hola amigos de Naranjo Siempre Presente, en este momento está dando el banderazo salida el desfile boyeros Concepción de Jamamón 2023. Y vamos a Carlos en este punto para el paso cada uno de los participantes. La primera junta que es la que lleva la patrona a la vez de Concepción. Vamos. Sí, por aquí, Vamos, ahí. Ahí. El paso de los participantes, de los amigos boyeros con sus animales, sus chavetas, sus yugos. Aquí se hace un pequeño giro para continuar con lo que es el recorrido. Ahí vienen algunos ahí en la parte posterior todavía, ahí vienen los más pequeñitos de este desfile. Vamos al espacio que pasen por aquí para continuar en breve alcanzando a los que van en la parte delante de este desfile de boyeros. Creo que este es el último, no sé si viene algún otro por atrás. Bueno, vamos a proseguir con estos amigos. Si se nos queda alguien detrás, posteriormente le estaremos mostrando el paso del mismo. Vamos a tomar este descenso sobre asfalto, que es parte del inicio de este desfile de boyeros aquí en Concepción de Jamamón. Allá a la distancia se alcanza a ver donde va la primera cabeza, donde va la patona. Allá a la distancia se divisa lo que es la torre del templo aquí en Concepción de San Ramón. Lo pueden ver a la distancia, ahí está el templo católico. Aquí vamos a continuar con estos amigos boyeros. Yo guardé la raga, amigo, vuelta el truco a matar a ti, vuelta de pronto, man. No me la quedas acá. ¿Cuánto más? Bueno, este año vamos a tomar la misma entrada. El año pasado nada más que en sentido opuesto. El año pasado fue del templo hacia, buscando hacia el sector de Cañuela, por decirlo así, Cañuela Naranjo. Este año vamos en sentido opuesto, pero siempre vamos a tomar la misma entrada que tomamos el año pasado. Al parecer es el mismo recorrido, a diferencia del inicio y final de este recorrido. Aquí vamos a continuar con el trayecto con el debido cuidado de no ser pateados por algunos de estos animales, que hay que pasar a un lado de ellos, pero con el cuidado debido para evitar un posible accidente. Aquí vemos la cureña donde la llevan. Thank you.
aquí vamos avanzando, estos animalitos por aquí. Pueden observar el paisaje al fondo, donde se notan las comunidades vecinas. Esta es parte del panorama al fondo del templo, nuevamente visto desde aquí. Vamos a adelantarnos un poquito aquí por este. Este lado. Y es así, amigos, como ya en este desfile de boyeros Concepción de Abamón 2023. Estamos transitando el primer kilómetro del recorrido, el primer trayecto que ha sido destinado a la organización y acompañando a estos amigos boyeros. Estamos próximos a alcanzar a la primera carreta, la que lleva a la Virgen de Inmaculado Corazón de María, la Virgen de Concepción. Y vamos al alcance para despedir este primer video. Pelé, que vaya más despacio. Que vamos muy rápido, dicen. Ya le. ¿Cómo les va bien? Bueno, aquí ya. Bueno, aquí podemos ver un poquito lo que es la perspectiva de los participantes desde este punto. Y aquí, bueno, amigos, vamos a ir despidiendo con estas tomas este primer video, lo que ha sido el inicio desde el punto de arranque de este desfile de boyeros en la comunidad de Concepción de San Ramón. Bueno, amigos, agradecerle siempre estar aquí en compañía de nuestro canal y siempre agradecerle sus comentarios, cada que comparte, que da me gusta, los invitamos a hacerlo y así nos colabora mucho el canal y no tiene ningún costo económico para ustedes, amigos, gracias. Y así podemos seguir nosotros visitando diferentes pueblos, comunidades, diferentes tipos de actividades para compartirlos con ustedes. Gracias, amigos, de Naranjo Siempre Presente y nos vemos en un próximo video. Los dejo con estas imágenes de estos lindos ejemplares participantes en este desfile de boyeros aquí en el pueblo bamonense. Hasta la próxima.